Siente tu atención, en tu respiración, y cerrando tus ojos, siguiendo mis instrucciones. Verás cómo puedes sentir el aire al respirar. Y puedes escuchar y sentir la temperatura del ambiente. Y puedes relajarte porque entre más escuchas mi voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profundo. Y tal vez puedas notar que mientras tu consciente escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte más profundamente. Así como puedes sentir el aire al respirar y puedes escuchar los sonidos alrededor de tu mente y sentir la temperatura del ambiente, puedes relajarte más profundamente. Porque entre más que escuchas mi voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profunda. Y tal vez, puedas notar que mientras tu consciente escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte más. Así como puedes sentir el aire al respirar y puedes escuchar esos sonidos alrededor y sentir la temperatura del ambiente, puedes relajarte más profundamente. Porque entre más escuchas tu voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profunda. Y tal vez puedas notar que mientras tu consciente escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte más. Así como puedes sentir el aire al respirar y puedes escuchar los sonidos alrededor de tu vida y sentir esa temperatura ambiente, puedes relajarte más profundamente. Porque entre más que escuchas mi voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profunda. Tal vez, puedes notar que mientras tu consciente escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte más. Siente tu atención en tu respiración, y cerrando tus ojos, siguiendo mis instrucciones. Verás cómo puedes sentir el aire al respirar, y puedes escuchar y sentir la temperatura del ambiente, y puedes relajarte profundamente. Porque entre más escuchas mi voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profundo. Y tal vez puedas notar que mientras tu consciente escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte más.
puedes sentir el aire al respirar. Y puedes escuchar los sonidos alrededor tuyo y sentir la temperatura del ambiente. Puedes relajarte más profundamente, porque entre más escuchas mi voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profunda. Y tal vez, puedas notar que mientras tú consigues escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte más. Así como puedes sentir el aire al respirar, y puedes escuchar esos sonidos alrededor y sentir la temperatura del ambiente, puedes relajarte más profundamente, porque entre más escuchas tu voz, más fácil es para ti entrar en un estado de paz profunda. Y tal vez puedes notar que mientras tú consciente escuchas, tu inconsciente hace los ajustes necesarios para relajarte. Así como puedes sentir el aire al respirar, y puedes escuchar los sonidos alrededor tuyo y sentir esa temperatura ambiente, puedes relajarte más profundamente, porque entre más que escuchas más fácil es para ti entrar en un estado de paz profunda. Puedes notar que mientras tú consigues, escucha mi voz, tu inconsciente hace los ajustes en los necesarios para relajarte más. Y permite profundizar más en este momento. Imagina una gran escalera. Decides bajar el número 19, porque solo tú y nadie puedes sentir cada vez profundo esa decisión. Baja el número 19. Eso. Nota cómo tus palmas se enderezan, pareciendo que pierde un gran peso. Ahora decido bajar el número 18. Nota que en el número 18 tus piernas parecen más resistentes. Te sientes más liviano. Ahora para 17. Nota que en el número 17 te sientes como mucha mancha de mancha. Ahora baja el número 16. En el número 16 puedes sentir y ver cómo tus pies parecen flotar encima de la escalera. Nota cómo esa palma se apodera de todo tu cuerpo, toda tu cuerpo.
La creación de tu laboratorio para tu trabajo psíquico. Dentro de un momento voy a contar del 10 al 1. Al llegar al 1, entraremos a una nueva y más profunda dimensión, a una dimensión muy especial, la dimensión creativa. La creación de tu laboratorio para tu trabajo psíquico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estás en un nivel mental más profundo, en la dimensión creativa. Ahora voy a contar muy despacio del 1 al 3 y a la cuenta del 3 haré un sonido con mis dedos. Para entonces ya habrás creado un cuarto donde situarás tu laboratorio. 1. Empieza a crear un cuarto del tamaño y forma que te guste, con la altura del techo y el tamaño de las paredes y el suelo que tú desees. Deja la pared del sur sin ocupar. 2. Pon los colores a tu gusto. 3. Ya has hecho efectivo y has creado un cuarto en esta dimensión, y a este cuarto le llamaremos tu laboratorio. Voy a contar del 1 al 3 y para entonces ya habrás creado un sillón con brazos que usarás en tu laboratorio. 1. Crea un sillón con brazos del tipo, color y tamaño que te gusten. 2. Colócalo en tu laboratorio donde tú desees. 3. Ya es un hecho efectivo que has creado un sillón y que lo usarás en tu laboratorio. Ahora voy a contar del 1 al 3. Y para entonces ya habrás creado un escritorio. 1.
Crea un escritorio del tamaño, color y estilo que te gusten. Dos, colócalo en tu laboratorio donde tú desees. Tres, ya es un hecho efectivo que has creado un escritorio para usarlo en tu laboratorio. Voy a contar ahora del 1 al 3. Para entonces ya habrás creado un reloj. 1. Crea un reloj de tamaño, forma y estilo que te gusten. 2. Colócalo en tu laboratorio, donde tú desees. 3. Ya es un hecho efectivo que has creado un reloj en tu laboratorio. Ahora voy a contar del 1 al 3 y para entonces ya habrás creado un calendario perpetuo. 1. Crea un calendario que indique el año, mes y día. 2. Que sea un calendario que indique fechas del pasado, del presente y del futuro. Y colócalo en tu laboratorio donde tú desees. 3. Ya es un hecho efectivo que has creado un calendario perpetuo que indica fechas del pasado, del presente y del futuro. Ahora voy a contar del 1 al 3 y para entonces ya habrás creado un sistema de información para resolver problemas de naturaleza masculina y femenina. 1. Crea este sistema de información. 2. Del tamaño y color que te guste. Este sistema de información contiene información para resolver problemas de tipo masculino y femenino. Problemas que existieron en el pasado, que existan en el presente y que pudieran existir en el futuro. 2. Colócalo en tu laboratorio donde tú desees. 3. Ya es un hecho efectivo que has creado un sistema de información que contiene información de toda clase para resolver problemas de todos tipos. 4. Problemas que existieron en el pasado, que existan en el presente y que pudieran existir en el futuro. Ahora voy a contar del 1 al 3. Y para entonces ya habrás creado toda clase de herramientas e instrumentos, equipos, medicamentos y productos químicos. 1. Crea herramientas, instrumentos, equipos, medicamentos y productos químicos del pasado, del presente y del futuro. 2. Colócalos en tu laboratorio donde tú desees.
3. Ya es un hecho efectivo que has creado herramientas, instrumentos, equipos, medicamentos y productos químicos del pasado, del presente y del futuro. Todo lo que en tu imaginación ha percibido en esta dimensión, tú lo podrás usar como punto de referencia en el futuro. Ya es un hecho efectivo que has creado un laboratorio y que han quedado establecidos puntos de referencia subjetivos en la dimensión creativa, en sus diferentes niveles y profundidades. Para funcionar en estos niveles y para usar estos puntos de referencia, lo único que tienes que hacer es tener un verdadero y sincero deseo de resolver problemas, y tu mente se ajustará automáticamente a estos niveles y a estos puntos de referencia, donde tú podrás percibir y darte cuenta de la información que necesites para resolver dichos problemas. Y así será cada vez que funciones en estos niveles. Y con estos puntos de referencia, recibirás efectos de beneficio para tu cuerpo y para tu mente. Puedes usar estos niveles mentales y estos puntos de referencia para ayudarte a ti mismo, física y mentalmente. Puedes usar estos niveles mentales y estos puntos de referencia para ayudar a tus seres queridos, física y mentalmente. Puedes usar estos niveles mentales y estos puntos de referencia para ayudar a cualquier ser humano que lo necesite, física y mentalmente. Siempre harás uso de estos niveles mentales y de estos puntos de referencia en la forma creativa y constructiva para todo lo que es positivo, honesto, puro, limpio, bueno y sano. Ahora voy a contar del 1 al 3. Cuando diga 3, habrás creado un lugar donde podrás escanear a ese ser al cual deseas ayudar. Ese escáner te identificará en dónde radica el problema, de una forma, tamaño, estilo que tú desees. 1. Crea en tu laboratorio mental un escáner del tamaño, forma y estilo que tú desees, en donde podrás colocar a ese ser al cual deseas ayudar. 2. Colócalo en tu laboratorio mental donde tú desees. Ya es un hecho efectivo que has creado un escáner del tamaño, forma y estilo que tú deseas, donde podrás identificar dónde radica el problema de ese ser al que deseas ayudar. Ya es un hecho efectivo que lo has colocado en tu laboratorio mental. 1 al 3. Cuando diga 3, podrás llamar a ese ser y preguntarle si desea tu ayuda. Si es positivo, lo vas a colocar
en el lugar donde está tu escáner. Y escanearás el lugar donde radica el problema. 1. Llama a la persona o ser que deseas ayudar, preguntándole si es que desea tu ayuda. 2. Colócalo en tu escáner. 3. Ya es un hecho efectivo que si esa persona o ser desea ser ayudado por ti, está colocado en el escáner donde identificas dónde radica su problema. Muy bien. Voy a contar del 1 al 3. Cuando diga 3, podrás realizar lo que percibes pertinente para poder ayudar a ese ser. Podrás utilizar las herramientas, productos químicos, medicamentos, etcétera, de tu laboratorio mental. 1. Comienza a realizar lo que percibes como pertinente para ayudar a esa persona, utilizando tus medicamentos, sustancias químicas o tal vez herramientas de tu laboratorio mental. 2. Aplica todo lo pertinente a ese ser para lograr ayudarlo en su problema. 3. Ya es un hecho efectivo que has realizado lo necesario para ayudar a ese ser que desea ser ayudado por ti a través de tu amor, utilizando esos medicamentos, herramientas, sustancias químicas de tu laboratorio mental. Voy a contar del 1 al 3 y cuando diga 3, te habrás despedido de ese ser, irradiándole amor en tu despedida. 1. Despídete de ese ser, irradiando amor. 2. 3. Cada vez que funciones en estos niveles mentales y con estos puntos de referencia, recibirás efectos de beneficio para tu cuerpo y para tu mente. Siempre harás uso de estos niveles mentales y de estos puntos de referencia en la forma creativa y constructiva para todo lo que es positivo, honesto, puro, limpio, bueno, sano. Voy a contar del 1 al 10 para volver al nivel de plano básico mental, justo ahí donde entraste en este nivel. 1. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya estás otra vez en el plano básico mental. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 20 y podrás regresar completamente integrada y saludable por esa escalinata que te llevó. Cuando escuches el número 20, abrirás tus ojos, estarás totalmente integrado y en el aquí y en el ahora, sintiéndote mejor, mejor y mejor. 1, sube. 2, 3, más cerca del aquí y del ahora. 4, 5, sintiéndote mejor, mejor y mejor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Empiezas a percibir los sonidos alrededor tuyo. 13, 14, la sensación de la ropa con tu piel. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abre tus ojos, completamente integrado en el aquí y en el ahora, sintiéndote mejor, mejor y mejor.